amor y de superación, ¿no? Justamente, amor y amor propio, ¿eh? Porque la doctora Jackie ya es médica, pero para poder terminar sus estudios tuvo que hacer mucho esfuerzo y estuvo vendiendo panes en Plaza Francia. La historia la cuenta, como siempre, Marina Biuso. Hace que deseaba ser la doctora Jackie. Y creo que toda mi vida, desde pequeña. ¿Vos sos de Chile? Sí, soy chilena. Vivo en nací en un pueblito de 20.000 habitantes. Y ahí teníamos un hospital muy precario y en donde no había especialistas y en donde mucha gente se murió, por ejemplo, como mi hermano, por no haber especialistas. La muerte de tu hermano es lo que a vos te lleva a decir, yo algún día voy a estudiar medicina. Sí, la muerte de mi hermano, para que esto no vuelva a pasar. Siempre lo soñé y nunca me animaba, hasta que en el 2014 dije, voy por mi sueño. ¿Qué hacías hasta 2014? Y trabajaba en Plaza Francia con los artesanos. Le llevaba la comida los fines de semana, eso era mi vida. ¿Y así te pagaste la carrera? Digo, ¿qué hacías? ¿Preparabas comida para venderle a los artesanos de la feria? Claro, preparaba comida todos los fines de semana y feriados, y con eso me costeaba la carrera. Con los artesanos, le llevaba la comida los fines de semana, eso era mi vida. Ellos están muy orgullosos, como que yo los represento a cada uno. Son los que me alentaban todos los fines de semana cuando yo iba y corriendo le entregaba la comida, le decía, tengo que ir porque mañana rindo, y todo siempre pendiente. Logré muchos amigos y amigas que son las que me bancan y las que han creído más en mí que yo misma. O sea, ellos apostaban siempre más que yo. Pero vos tuviste amigos y compañeros de la facultad que te ayudaban a cargar la SUBE en estos meses de pandemia. Exactamente, me cargaban la SUBE con la que yo viajaba todos los días, de lunes a viernes hasta el Parque Sarmiento. La carrera, sí, me costó. No es una carrera fácil, es una carrera que muy desgastante. Muchas veces me desanimé, sobre todo cuando estudiaba y me bochaban, que sabía que era injusto, pero después aprendí que es parte de la carrera, parte del aprendizaje, parte del crecimiento, y hoy estoy acá. ¿Cómo estás esperando al primer paciente al que le vayas a poder firmar vos una orden, por ejemplo? Y ansiosa, y poder hacerlo bien, poder dar lo mejor, y que ese paciente diga... Estoy feliz de que me atienda la doctora Toledo. Sentí que conseguí mi sueño y que ahora mi sueño va a estar a servicio de todos. La primera persona que llamé fue a mi hermana que vive con mi mamá en Chile, que tiene 90 años. Le dije que había llegado, que era médica, que era lo que siempre quise y que se lo dedicaba también a ella. ¿Ella sabía que era un homenaje para tu hermano, este deseo tuyo también? No, nunca supo. Nunca. Y ahora sí lo puedo decir. Porque mi hermano era como mi otra parte mía, mi partner. Hice un voluntariado en un parador Sarmiento, que es un centro de inclusión social que hizo el gobierno de la ciudad para todas las personas de situación de calle, que no tenían dónde hacer el aislamiento social. Siempre me mentalicé que yo me preparé para medicina o me estaba preparando para lo peor, porque siempre me importa más el otro que yo misma. Creo que eso también es muy kamikaze de mi parte. Siempre en mi vida fue una lucha constante. Entonces aprendí que sonriendo y siendo positivo es mucho más fácil llevar la vida difícil. ¿Para dónde va la doctora Jackie? Mi especialidad que quiero seguir es cuidados paliativos y medicina del dolor, que sé que es una especialidad muy dura, pero creo que vine a esta vida para eso, para ayudar al otro a que tenga una mejor vida. Hay que ir por sus sueños, no importa la edad, no importa los obstáculos, que siempre se encuentra gente buena en el camino, que somos más los buenos, que somos más los que queremos cambiar este país, que somos más los que...
queremos ayudar al otro. Ejemplo, ¿no? Increíble, una genia, Jackie. Gracias de vuelta a Marina Biuso y a Manuel, a Manu, por traernos estas historias, ¿no? Seguro, que emocionan, además. Emocionan y dan ejemplo, ¿no? Totalmente. Bien. Somos malos buenos, dijo. Sí, es una linda frase.